Hi guys, hello, thank you for coming back. Hola. There we go. Hi Ever, thank you. Hi Marvin, Hi. Rolando, hello Rolando, Leo, hi there, Francisco, Joselito, hello. ¿Desayunaron, guys? Did you stand up? ¿Lograron desayunar? Desayuné en el transcurso que estábamos teniendo la clase y estaba comiendo. Oh, al 2x1, vaya, qué genial, súper bien. Okay. So, thank you, guys. Rolando, estamos de regreso. Joselito, Arquipa. Creo que me falta Carlos, me falta Leo, guys. Are we back? Ya vine. Yes, nice. Thank Wow. you. Thank Por you eso ahí, very por su much. vuelta, solo por la vista ahí. Y no de vuelta gato de motor de arranque y todas las pausadas, a ver dónde cayeron. Right. Okay, guys. Gracias, chicos, por regresar. Vamos a, continuar here con parte de lo que tenemos para el día de ahora. Vamos a revisar un poquito la parte de vocabulario de ropa, right? Clothing. Y también vamos a revisar un poquito las descripciones de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor o qué es lo que estamos haciendo, right? So, con present continuous. Para revisar un poquito de vocabulario, solamente antes, to get started, tengo a little guessing game. Les voy a leer, les voy a contar, right? La descripción de alguien famoso. And guys, necesito que pongamos como mucha atención, pay a lot of attention, y me dicen a quién estamos describiendo. So, who we are describing. Deme un segundo, and we get started. Ok, ahí está. So, les voy a decir la descripción de alguien famoso, guys. Ustedes me dicen quién es. Try to guess, right? Si hay algo que you don't get, you don't understand, me dicen y lo revisamos rapidito, no problem. So, ¿listos? Are you ready? Yes. Yes, okay. Thank you. Thank you for the confirmation. So, this is a woman, okay? She is a singer. She is short, very short. She has two babies. She is married with a Barcelona soccer player. She is famous in her country and internationally. She speaks Madonna. Spanish, English, no, Portuguese, and I think French or Italian, I don't remember. So, who is she? It is not ¿Sí es Madonna. Madonna? No, she's not Madonna. She is younger than Madonna. She's a singer. She's a Well, singer, yes. she's a singer and She has two children. I think she lives in Spain. Shakira. Yes, that's Shakira. Very good. Okay, good. Next one. Waka waka. Yeah, but that was too easy. Okay, next. This is a man. The man. Wait. Okay, this is a man. He is tall, very tall. He is from USA. He is strong and muscular. He is an actor. He was in WWE. He is a fighter. He knows boxing, karate, and those things. He doesn't have hair, right? Yeah, The that's Jen it. Johnson. Yes, very good. Good. Hi, Joselito. ¿Ya está afuera? ¿Ya llegó a la empresa? Are you in the company? No creo, ellos entran a las 2.
lo veo. A las 12. A las 12. 12 y media. Ah, 12 y media, por no más eso. Tarde. Ok. Sí, es que recuerdo que la vez anterior ya algunos estaban en el in the company. Ok, that was Johnson. All right, good. Let me go on with the next person. Ya les digo la descripción. Give me one second. Ok. This one, he is an actor. He is very old. He is not attractive. He is from USA. He was in prison because he was a drug addict in the past. That's it. Who is the person? Repeat, please. Yes, of course. He is an actor. He is old. He is from USA. He's a very famous actor, but he is like 40, 45 years old. He was in prison in the past. He was in prison. Charlie Sheen? Prison. No. He acts in Marvel movies. He is in Marvel movies. Chris. What can I tell you? No sé cómo se llama este. No es Chris Evans. Es el que hace Iron Man, pero se me... Robert Downey Jr. Yes, exactly. Oh, very good. Very good listening. Okay, very nice. Guys, what about the rest? Francisco? No, you didn't get it? No. Not yet. Okay. That's okay. Rolando, are you back? Ever, creo que sí estaba back. Marvin, hi Marvin. No he logrado escuchar a Marvin. I haven't heard him. Marvin, ¿está por acá? Sí, están, pero I mute the microphone. Kind of mute. Okay. Okay, guys, that's okay, no problem. So, vamos a continuar con un poquito de vocabulario, right, con ropa, y luego vamos a las descripciones. Antes de acá, tenemos un poquito de vocabulary here. Let's check it out. So, it says here, right, like, tenemos un poquito de vocabulario. Repitan conmigo, let's repeat with me, right? Y luego vemos qué es lo que ustedes también andan vestido, right? So, let's repeat it, guys. T-shirt. T-shirt. Un poco más suave, t-shirt. 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 Jumper. 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 Dress. Dress. Shirt. 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 So, t-shirt, okay, and shirt. Guys, ¿cuál andan ahorita? T-shirt or shirt? T-shirt. A t-shirt. T-shirt. Okay. I have a blouse, so that would be a blouse. Gloves. Gloves. Belt. Belt. Shoes. Shoes. Socks. Socks. Tracksuit. Tracksuit. Creo que no es muy común en nuestro país, but here we have tracksuit. Jeans. Jeans. Trousers. Trousers. Okay. Trousers tiene otro nombre que es un poquito más común. Pants. Pants, exactly. So, nuestro pants ya es como sería un tracksuit. Nuestro pants es para ir a correr, pero en inglés pants son los pantalones formales. So, si tienen uniforme, you know, o usan pantalones de vestir, eso se llaman trousers o se llaman pants. Let's continue. Hat. 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 Repitamos, guys. Trainers. Trainer. Okay, trainers son para trainer. Ir a correr. Pero en El Salvador usamos algo más que le llamamos sneakers. Los sneakers no son los chocolates, right? The sneakers son los zapatos informales, digámoslo así, que se parecen bastante a los trainers, pero no los ocupamos para ir a correr, como zapato bien casual, right? So, trainers son para hacer ejercicio. Sneakers
son como zapato deportivo, pero que usamos diariamente o con el que no hacemos ejercicio. Guys, ¿usan usan sneakers? Yes, I am. ¿O qué usan diariamente? What do you wear? ¿Usan zapato formal? Both. Moccasins, sneakers. What do you wear? Francisco, ¿qué usa? What do you wear? ¿Qué usa para estar aquí o para salir? Digamos para salir. What do you wear? ¿Qué usa normalmente para salir? Pantalón y zapatillas. Zapatillas. ¿Pero zapatillas como de este tipo? ¿O zapatillas como mocasines? Como mocasines. No, como de tipo. Ok, eso sería sneaker. We call them sneaker. Exactly, exactly. Ok. So they are sneakers. Let's continue, guys. Boots. Boots here parecen como si fueran plásticas, pero en realidad pueden ser boots normales, como botines, botas, right? So they are boots. Then we have shorts. Repitamos, guys. Shorts. Shorts. Coat. Coat. So coat es como cuando llueve, right? So you have to wear a coat. A coat and a scarf. That is a scarf. Oh, guys, son como muy friolentas. Are you kind of cold all the time? No. No. No mucho. Okay. So probably you don't wear a scarf, rather. Mm-hmm. So now, guys, ¿qué normalmente qué usan? What do you wear like every day? Para ir a trabajar. Okay, para ir a trabajar, to go to work. I am use t-shirt, trouser, and boots. Oh, okay, so you wear boots. Okay, ¿tienen uniforme? Do you have a uniform? Yes. Oh, yes. So you wear a uniform too. Okay, so uniform. All right. What about for staying in your house? What do you use for staying in your house? Tenemos flip-flops, que son como las jeanitas, right? Las sandalias de casa. So that is flip-flops. What do you use in your house? What do you wear in your house? ¿Qué usan para estar en su casa, guys? What do you wear? I am using shorts. Shirt, t-shirt. And sandals. Sandals, okay. Or flip-flops. Las sandals, como no son muy comunes, let's say, para estar en casa es más como flip-flop, right? Algo bien, bien casual. So that would be flip-flop. Chuña. Oh, okay. Yeah, también. Yes, that's fine. So that is barefoot. So barefoot es como sin calzado, right? Descalzo. So barefoot. Yeah. Okay. All right. In my house, I prefer flip-flops or barefoot, shorts, maybe a t-shirt. Like that is very, very comfortable. Okay. Good. Let's go ahead, guys, and let's watch a video here that is about some clothing. Deme un momentito. Just give me one moment. Ya vamos a trabajar la plataforma también. So give me just a sec. Okay, give me just a sec here. There we go. There we go. Okay. Ay, perdón, les compartí otro. Okay, so this is a little bit about clothing. And we have clothes vocabulary. Escuchemos la pronunciación de ellos. Si hay alguna palabra nueva, siéntanse con toda libertad de pronunciarla, repetirla, right? So we get familiar. Les comparto ahorita mi audio and let's start. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work,
and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Guys, what about a tie? ¿Alguien usa tie? Do you wear a tie? ¿Usan corbata? Do you wear a tie? Tie. No, nobody. A little. A little, okay. Yes. A tie. ¿Cuándo? When do you wear a tie? Iglesia. Ah, for the church, okay. So, do you wear one, Rolando, for a church? Okay. ¿En qué otro momento utilizan? When do you use, when do you wear a tie? Any celebration? No. La graduación. Graduations, okay. So for the church, for a graduation, yes, okay. Los demás, ever, do you wear ties? Yes, the book, Calvin. Francisco, do you wear a tie? Usan corbata, do you wear a tie? Yes. When? ¿En qué situación? When? Cuando voy, cuando iba a la iglesia y me tocaba que pasar, bueno, cuando iba a tocar a otros lados con el ministerio. Ay, do you play musical instruments? Yes. What do you play? What instruments do you play? Do you play the guitar? Do you play the violin? What do you play? Teclado. Bueno, aprendí a tocar. Bueno, a veces tocaba la batería. Ah, drums. O si no, cantaba, si no la guitarra o el bajo eléctrico. Oh, wow. So you play a lot of instruments. So drums, yes. Keyboard, el teclado, you said, okay. Bass, electric bass, wow, okay, cool. And you sing as well, so canta también, do you sing? Yes. Okay, todavía canta, do you still sing? De verdad sí, porque aquí me pongo en taller en la casa, solo pongo, bueno, descargo las pistas de las músicas de banda, solo la letra, bueno, solo la pista, ¿va? Y okay. Yo me pongo a cantarla. Like karaoke. Yes. Ay, okay. Francisco, denos una demostración. Give us a demo of your talent. ¿Quieren que cante? Yeah. Yeah. We want to listen to your voice. Quiero ver. I mean, el coro, right? Okay. Algo rapidito. No es la canción entera. So. Okay. Only the chorus, that's fine. Hay una canción que a mí sí me gusta, la de... No recuerdo de quién es, pero... Que dice... Ah, que empieza la tarde, está llena y el cielo está gris. Okay. Es bonita. La tarde está llena, el cielo está gris, la noche parece sin fin. Callado en la playa, de nuevo en silencio otra vez. That is great. Porque te extraño. Yeah. Desde que en noviembre, cuando soñamos juntos, wow, que viviríamos por siempre. Oh my God, we discovered your talent. Nice. Congrats. You have a very beautiful voice. Tiene una voz muy bonita. Sí, yeah. Wow, that is right. Thank I think noviembre sin ti, right? Wow, okay. Yes. Wow, we discovered new talents. El coro es muy difícil. El coro es bien difícil de esa canción porque hay una parte que tengo que hacer una voz fingida. La voz melódica. Exactamente. O sea, hacer una voz que no es mía. O sea, hacerla un poquito más alta, pero en forma de... O sea, alta y hacerla baja en la voz. Okay, demasiado aguda, probably. Okay. Sí. Wow, no, but you got a very nice voice. Como el coro esa. So. Vaya por eso. El coro muchas veces en TikTok he subido videos cantando. I think. Oh, really? Do you have TikTok? Yes. Okay. So, Francisco, the new objective for you or the new homework es empezar a cantar en inglés. Start singing in English. Le va a ayudar mucho con pronunciación.
Okay, hay una canción que sí me la puedo, pero, o sea, la pronunciación me cuesta pronunciarla. Está como la de Justin Bieber, la de Baby. Okay. Well, but Justin Bieber. Intente Anda, con es más música famoso. viejita. No, intente con música como a los 80, porque es más lenta. Y Como la pronunciación es bien clara. Justin Bieber no pronuncia algunas allá. palabras como muy claras. That is the only thing. Exactamente. Me vas a tener algo de comer allá. Nice. Wow. That is amazing. Guys, ¿alguien más canta? Do you sing? A No. little. A little, but in English. Do you sing in English? Yeah. A little. Listen to music in English, but como música viejita, old music, 80s, 90s. They are the best. So, and that helps a BGs. lot. Exactly. Bee Gees, Beatles, you know, Bon Jovi, so old music. All right. Okay, guys, regresemos here. So you were telling me that you wear a tie cuando van a la iglesia, when you go to the church, when you have a graduation, an event, okay. What about a jacket? Guys, what do you prefer? ¿Qué tipo de clothing prefieren? What type of clothing do you prefer? We have formal, we have informal, we have casual, we have sporty. So, sporty clothing. ¿Qué tipo prefieren? ¿Qué tipo de estilo prefieren? Do you like formal clothing? Sporting. Sporty, como un poco más deportivo, like shorts. Exactamente. Okay. Got it. So, what about the rest? Guys, what do you prefer? I am good, formal, sporting, only use it. Okay, formal, sporty. Okay, what about the rest? Leo, what do you prefer? Formal. Formal, okay. Formal Oh. in short y sport in work. Oh, okay, like a sporty clothing. Ever, what do you prefer? I think I prefer casual or informal. Ever, what do you prefer? Perdón, perdón. ¿Qué prefiere? ¿Qué estilo le gusta más vestirse? ¿Formal, informal, casual o sporty? Casual. Casual. Yes. Oh, okay. So casual. Nice. This is very interesting. Everybody has a different style. Okay, cool. Guys, vamos a trabajar un poquito en la plataforma. Algunos ya terminaron, entonces va a ser súper fácil. Pero algunos me deben todavía esta Clothes for parte leisure. de Hat. ejercicio. So, give me just a little sec. Esto pertenece a la 4.1. Me confirma si todos tienen acceso, please. Francisco, sí, ¿verdad? Tenemos acceso. Marvin, ¿tiene acceso? Ever, ¿tiene acceso a la plataforma? Tenemos. Ok, perfecto. Rolando también, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Súper. No, ya la vamos a trabajar. Permítanme un momentito. Solamente here. Vamos a ver esta conversación y la vamos a practicar. But first, tenemos acá, it's a disaster, ¿ok? Y tiene que ver con ropa. Guys, ¿alguna vez les ha pasado alguna experiencia like was a disaster? ¿Alguien tiene alguna experiencia con ropa? I don't know. ¿Qué les pasó un accidente? Do you have like any accident with clothing? No, not really. Yes. What happened? I put in la laundry los zapatos, el chu, y se me abrieron, se Wait, despegó. Yes, wait, ese es metió el los lado. zapatos en la lavadora. You put your shoes in the washing Yes. machine. Oh, okay. Pero ¿qué tipo de zapatos eran? ¿Like formal shoes o No, sneakers? sport.
Ah, okay, like sneakers. Wow. Okay. So encontró las partes. Yes. You found the parts of the shoe. Okay. Yes. Guys, what about the rest? ¿Qué les ha pasado con ropa? What has been your problem with clothing? Se me ha roto el pantalón. Oh, okay. Pero trabajando. Sí, a la hora de levantar los barriles. Oh, okay. But they are ripped. Okay. Okay. Yeah, I guess that happens. Yes? They are ripped. ¿Qué le ha pasado? What has happened to you, Francisco? Ah, se me ha roto el pantalón. Bueno, hubo un día que todo el pantalón se me fue y me tuvo que ponerme otra camisa porque todas las nalgas andaban enseñando y el boxer. No, no. Okay. That sounds bad. That sounds really bad. Okay, pero si tienen como ropa de extra, do you have extra clothes? Sí, con la que vamos, o sea, con la que llegamos al trabajo y ya de ahí los cambiamos, o sea, oh, ya ponemos ya el uniforme. Oh, okay, es lo bueno que tienen al menos como ahí por ahí algo con que cambiarse. Okay, okay, okay. What about? Yes. Let's take a look at this situation. It says. It is a disaster. Vamos a escucharla y luego vemos si tienen alguna situación similar or something you can share. Give me one moment. Les comparto here y luego la practicamos. Creo que alguien está cantando. Oh, Francisco, es su casa, right? Mi hermana que está cantando, está subiendo videos a TikTok. Okay, pero it's like Christian music, like worship songs. Yes. Oh, wow. Okay, cool. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown. Dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Okay, guys, so here we have like a lot of different colors, okay? And to get started, tell me, what is your favorite color from here? ¿Le podemos cambiar el tono utilizando light or utilizando dark? So dark. And light. What is your favorite color, guys? What are your favorite colors? Francisco, what's your favorite color? Leo, what's your favorite color? Purple. Purple, okay. What about the rest? Rolando, what's your favorite Fuxi. Color? Fuxi. White. White, okay. Yeah. The white fuchsia, okay. that's okay, that's fine. Joselito, what is it? Carlos, hey Carlos, welcome back. Marvin, what's your favorite color? What are your yes? Francisco, can you repeat black. It? Black. Black. Yeah. Okay, yes. Black. Okay, nice. Yeah, my favorite color is black too. So black. Okay. Los demás guys, what about the rest? Carlos, do you have a favorite color? Se han de estar bañando quizás, pero que no se han conectado. Es que ahí veo a Joselito, pero el micrófono está apagado. Creo que también el de Carlos. Hola, Carlos, can you hear me? No, ya están encendidos. Hoy sí lo apagó Joselito. Joselito, te estás peinando. Oye.
Ahí está Joselito. Ahí, ahora sí, ya lo escuchamos, Joselito. So we listen to you now. Okay. Joselito, what is your favorite color? My favorite color, blue. Blue, okay. Carlos, yes, Carlos. ¿Nos escucha, Carlos? Can you listen to us? Yes. Yeah, what's your favorite color? My favorite color is white. White, wow. I heard a couple of white, blue, black. Yes? Excuse me. Yes, Joselito. Yes. Escuché que Joselito dijo, excuse me, but I'm not sure si era con nosotros o si está practicando inglés afuera. Porque anduve buscando. Ah, sí, o sea, me había perdido un rato porque estuve buscando ayuda de red. Como aquí estoy en la empresa, ya activaron la red. No se preocupe, Joselito, pero me alegra que ya lo vemos de regreso. I'm glad you're back. Okay. Lo importante es que está acá y vamos a practicar a little bit. No worries. Thank you. Okay, okay. So, yeah, we got like a couple of colors here. Let's start by looking at the image on. Y ahora sí veamos cuál era el problema. Let's check this conversation and let's take a look what is the disaster. Green. Let's listen and repeat. Okay, let's listen. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next. Oh, look at this conversation. So, what is the problem, guys? ¿Qué les pasó? What is the problem here? ¿Qué les pasó? What is the problem in the conversation? Se le manchó la ropa. Yeah, exactly, exactly. So, why? ¿Qué le ocasionó, guys? What was the problem there? So, as Francisco says, se manchó la ropa, right? But, yes. ¿Les ha pasado? Yes. So, ¿de qué color? What was the color? Bueno, quiero ver. Blue. Blue too. Okay. Okay. So, definitely yes. So, los pantalones, right? The jeans mancharon todo, stained everything. So, let me have two volunteers. ¿Quién me quiere ayudar a leer, guys? Who wants to keep this conversation going? Volunteers? Victims? Okay, let me go and select. Joselito, ayúdame a leer, porfa. Ayúdame con la primera parte. So help me read the first part. And Carlos, ayúdame con Julie, please. Green or so, yeah, ahí está Carlos. Okay, perfect. Yes, all right, great. Desde acá, Joselito. Green or clothes. No, all our clothes are. I'm sorry. Please, let's start, Joselito. Comencemos. Let's begin. But green or clothes are green. Where is my new blues? Mm-hmm. What color is it? Cantadito, hijo, cantadito. Joselito, vamos, let's do it. Three old brothers are three. Where is my new blues? Oh, you started. Okay, Carlos, vamos otra vez. What color is it? Uh-huh. Joselito, continue, please. It's white. Hair's light blue, blue. Blouse. Is it yours? Yes. Is it yours? Joselito, vamos acá. Pat. No, it
No it not mean white. Así como, espere, wait. Is, wait, it is mine. Mine. It is a disaster. Yes. Disaster. Continue. Disaster. Oh no, hello, blues. Oh no. Light blue. Or clothes are light blue. Vamos abajo, Joselito. Here's the problem. Here's the problem. It is less new blue jeans. What was jeans are they? Yes. And Carlos, let's finish here. Their mind story. Okay, perfect. Thank you so much, guys. Exactly. So, repitamos algunas expresiones que nos van a ayudar en el futuro. Number one, wait. Guys, let's repeat it. Wait. Wait. Así como espere. Wait. Exactly. Wait. So, wait. Disaster. Disaster. Wait. Disaster. Yes, clothes. Disaster. Clothes. 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 Very nice. Okay, so there we have this part. Very ahora nice. Vamos, yes, very good. Now, guys, vamos un poquito con the following activity that is present continuous. Now, for present continuous, vamos a revisar the following. Vamos a revisar un tema que es como para describir lo que ahorita estamos haciendo, what we are doing right now. Easy, guys, en el chat, please. No, let's do it here, con el micrófono abierto. Tell me, ¿qué están haciendo ellos? What are they doing? ¿Qué actividades me pueden decir? What activities can you tell me here? In the break. He's watching movies. Okay, watching movies. Oh. Music. Music, listen to music. Uh-huh. Yeah. Watching movies, listening to music. ¿Qué más? What else? He's read a newspaper. Hi, very good. He's reading the newspaper. Okay. Number two is sleeping. Yeah, very good. Number four. What is number four doing? Is a lot of eating. He's eating. Number five. Playing. So number four, player. So playing. Number five, she's reading the newspaper. Hi, very good. She's reading the newspaper. Okay, nice. Guys, very good job. Okay, let me present here. Para describir lo que estamos haciendo ahorita, vamos a hacer un pequeño cambio en los verbos, right? Los verbos son lo que están haciendo. Por ejemplo, tengo play, lo voy a convertir a playing, okay? So, for example, él está jugando. He is playing, okay? Si quiero decir, por ejemplo, que alguien está leyendo, so he is, how do you say leer? ¿Leer? Reading. ¿Alguien se recuerda? Okay, reading. Very good. Read, le agrego ing. Reading, exactly. Si tengo dance, por ejemplo, le voy a agregar ing. Dancing, yeah? So he is dancing. Si fuera una mujer, lo cambio a she is dancing. Exactly. So a todos le voy a agregar in. Playing, reading, dancing. ¿Qué más? ¿Qué más? Otros verbos. ¿Me ayudan con más verbos? Por ejemplo, dancing is... Dancing, like okay. Salsa, dancing reggaeton, dancing merengue, so dance. Es bailando. Bailar. Exactly, yeah, exactly. Dancing es bailar. Yes, dance es bailar. Si yo digo, she is dancing, es ella está bailando watching. Ahorita. Watch, very good. Watch is ver. Pero si yo vengo y digo, Francisco, Carlos, Joselito, y digo, he is... watching, le tengo que agregar ing, es como él está viendo, right? So he is watching es como... a movie, pero en este momento, él está viendo una serie, he is watching,
Ajá, que ahorita lo está haciendo. Cookie. Siempre que tiene agregado el ING, ¿verdad? Sí, pero cuando está combinado con este. He is watching es porque ahorita lo está haciendo. Exactly. Por ejemplo, mi hermana está cocinando. My sister is cooking ahorita. Ajá, my sister is cooking. ¿Ya? ¿Qué otros verbos me pueden decir? ¿Qué está haciendo su familia? Por ejemplo, sleep. Digamos que están trabajando, no sé si alguien está trabajando, so tenemos work, sleep. Se llama sleep. Tenemos stay. Listen. My wife is watching. Ah, ok. Ya me van a decir, ya me van a contar qué es lo que están haciendo. So we have sleep, work, take, listen. ¿Qué otras actividades se recuerdan? Comprando algo, buy, or sell. I'm washing my uniform. Oh, you're washing. Okay. Oh, very nice. Washing. So wash. Okay. Ahora, le vamos a agregar a todas el ING. Sleep, sleeping. Work, working. Take, le quito la E. Taking. Listen, listening. Buy, buying. Sell, selling. Drink, drinking. Wash, washing. Ya los tengo listos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bien fácil, guys. Look, le voy a poner solamente he is or she is. Él está o ella está. He is sleeping. So he is working. He is... Uy, se movió esto, permítanme. Él está escuchando. He is listening. Exactly. He is... Le voy a poner, le voy a siempre agregar el ING. That is the one. So he is listening. Por ejemplo, si alguien está escuchando música, he is listening to music. He is listening to reggaeton. Está escuchando la radio. So he is listening to the radio. Él está bebiendo algo. He is drinking. O Leo estaba lavando el uniforme. So he is washing his uniform. Y así vamos armando y vamos describiendo qué es lo que están haciendo, right? Les voy a escribir acá. So guys, tell me, ¿qué está haciendo su familia? What is your family doing right now? ¿Quién está jugando? Ajá. Díganme quién. My son, my wife, my sister, my brother, my friend. My sister. ¿Qué están haciendo? Your sister is. ¿Qué está haciendo su hermana? My sister is. Jugando. My sister playing. Is. Playing, exactly. My sister is playing. My brother is music. ¿Pero qué está haciendo con la música? My brother is, está tocando, está escuchando, está cantando. Escuchando. How do you say escuchar in English? Okay. My father is working. Ajá, my father is working. Listening, very good. My brother is listening to music. My father is walking or working. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo su familia, guys? My brother is working in a driver. My brother is working in a drive. Okay, very nice. ¿Qué más? ¿Qué más? My brother is running. Oh, really? Ahorita. Yes. Oh my God, pero se va a quemar. My sister is studying. My sister is studying. Very good, Joselito. Exactly. Nice. That is the one. Guys, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para eso les voy a pedir que me ayuden con su camarita. Okay? Les voy a enviar unas oraciones en privado. And guys, vamos a hacer la mímica, okay? Con las manos. No pueden hablar, no les pueden decir. Pero hagan la mímica y los compañeros van a adivinar qué es lo que están haciendo. So, Carlos, comienzo con usted. Let's start with you. Le voy a enviar una oración. Léala, entiéndala y nos va a hacer la acción, right? Nos va a hacer como la mímica de qué está haciendo. So, está bien fácil. Me confirma, Carlos, si la logra ver. No nos la diga. Ok, no nos la diga, no nos la cuente. Solo haga la mímica, just do it with your body. Y veamos si las demás la pueden adivinar. Ya la dijiste, Carlos, jugando. La dijo.
No, perdón. No, Carlos, no. Okay, wait. Sorry. So, la voy a cambiar, wait. Okay, Okay, ahí va otra, Carlos. La segunda, let's check the second because, oh, Joselito is eating. Provecho, Joselito. Enjoy it. Thank you. Okay, Carlos, ¿ya la vio? Are you ready? Volvele a decir, Carlos. Okay. I don't know, moment. Okay, yes. Okay, so los compañeros van a verlo, right? Y intente decirnos, intente hacer como la mímica, like, ya, what you're doing. Yo te lo muestro para que no vayas a decir que yo no quiero. Estoy en un curso de inglés. Quiero. No, no, I don't know. ¿Cómo hacerlo? How to do it? Vaya, se le cambio. Okay. Okay. Más fácil, I think. No. Oh. Okay, wait, Carlos. Okay. Okay. This one? Okay. Okay. Good. So guys, look at his camera and tell us qué está haciendo. What is he doing? I'm playing my cell phone. Playing in the cell phone? Yeah. Lo que yo estaba haciendo. Ay, no. ¿Alguien más? Anybody else? He's not playing. So what is Carlos doing? Again, Carlos. What is he doing? Anybody? Sí, como te dije aquel día que yo me había metido en este curso de inglés por parte de la empresa. Creo que te acordás. Rolando, los sábados estoy por la mañana en esta cosa, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Leo, lo voy a mutear un momentito. Yes, Joselito, tell us. Teacher, en my phone. Logré ver la cámara de Carlos. Only la letra R. No, deme un momentito, déjenme ver si puedo hacer que todos veamos a Carlos. Mi cámara tampoco. Ahí está. Okay. ¿Lo pueden ver? Yes. Sí, hoy sí. Yes. Super. He's reading a book. Yeah, he's reading a book. Yeah. Exactly. Okay, nice. We got it. Okay, I'm going to select another person. Give me one moment. Give me one second. Okay. So, ¿quién quiere hacer mímicas, guys? Who wants to do mimics? Joselito, yo lo veo listo. Help us, Joselito. I'm going to send you the... No nos diga, right? No nos diga qué está haciendo. Le mandé una oración, Joselito. ¿Me confirma si la logra ver? Si la logra leer. Yes. Vale, perfecto. Haga la mímica, guys. Permítame, solo voy a hacer más grande, Joselito. Ahí está. There we go. Okay, Jose. Guys, what is he doing? What is Joselito doing? No lo vemos, Joselito. No. Tal vez si puede mover un poquito la camarita. Okay, ahí está. Ah, el driver. He's driving. Yes. No, Joselito, wait, le mandé una oración.
Wait. Logra ver mi oración. Can you see my chat? Yes. Okay. Huh? So, esa es la que vamos a hacer. That is the one. A ver si nos equivocan. ¿Verdad? Si nos equivocan por el... Por el envase. Sí. Ajá. No, es soup. No. Lunch. No. What is he doing? No. Yeah, es soup. Okay, pero no le pongan, no le pongan atención al, al envase. Don't pay attention to the to that no, thingy. Es un. Mira lo que estoy haciendo. Comiendo. Voy. Almorzando. Es una maruchan. Well, Joselito is eating a soup. Joselito is eating. Esto minuta. A soup. No, es soup. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, I think the maruchan. I think todos nos confundimos por lo de la maruchan. We pay more attention to the maruchan thingy. Thank you, Joselito, but nice. Okay, that was really cool. Let me change it. Let me go with Francisco. Are you ready? Hello. Creo que vi, okay, maybe not. Ever, are you ready? Hello. Hello. Are you ready, Ever? Hola, dígame. Yes, so le voy a enviar una oración. I'm going to send you a sentence y nos ayuda con la mímica, so you help us. Guys, what is he doing? Solo que no se puede ver a Ever. Nos ayude con su camarita un momento, please. Ahí está. There it is. Ve mi oración. Can you see my sentence? Este que la vi, déjeme ver. Mira. Vamos a dar acto. Ya, Pablo. Vamos. Más o menos entiendo. Ahora dígame qué. Nos va a hacer la mímica, so do the, like, the activity, the action. La dinámica. Okay. Y acá los compañeros le adivinan. Solo le voy a hacer más grande, ahorita luego más grande. Pero no se ve, no veo yo. Ahí está. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Estamos, compañero? Ahí está, me sí, ya lo vemos. Ah, nice. What is he doing? Ever is driving motorcycle. No, he's not in a motorcycle. Another one? What idea? Carlos. A bicycle, yeah. He was riding a bicycle. Okay, thank you. Very nice, Ever. So nice. That was a nice performance. Okay. So now, can you tell me, guys? For example, in this picture we have Oscar, right? What is Oscar doing? What is Oscar doing? What is Oscar doing here, guys? Drinking water. Okay, yeah, Oscar is drinking water. Remember, si no logran ver el dibujito, lo pueden ampliar. En el teléfono se puede hacer más grande. Yes, Oscar is drinking water. What is, let me see. Gabriel, what is Gabriel and Irene doing? What are Gabriel and Irene doing? They are eating a sandwich. Okay, they are eating a sandwich. Carlos, can you say that again? No. Okay, but it's okay, that's fine, no problem. Amelia, what is Amelia doing, Francisco? Amelia, no sé si logra ver mi dibujito, si no lo puede hacer más grande.
What is Amelia doing? What is she doing? She's big. Amelia here. Amelia is? Taking. With camera. With the camera. So Amelia is taking? A photo. Taking camera. Big. Taking pics. Okay. Taking a photo, taking a picture, taking pics. Okay, good. What is Benjamin doing? What is Benjamin doing? Benjamin, here. What is Benjamin doing? Recolección de trash. So vamos a utilizar el verbo que es picking. Como recoger, right? Picking. So he's picking trash. Okay. Ooh. Or collecting is okay. So picking. Let me see. Rolando, what is Carmela doing? Carmela, good candy. Carmela, is candy. Candy. ¿Qué está haciendo con el candy? Carmela is. Y candy es dulce. Sí. Okay. Yeah, it's okay. Now, ¿qué está haciendo con el dulce? Yo creo que es una paleta, ¿no? O flores. No, no estoy segura. Está I'm not sure. Oliendo. Oh. Creo que depende. Puede ser una flor, puede ser un candy. El candy está súper bien la idea. So, ¿qué puede hacer con el candy first? Vendiendo, comiendo, jugando. What can be? Comiendo. Okay, so she is. She is. Eat, le voy a agregar eating. She's eating a candy. Si fuera una flor. Ahora, si es una flor, voy a utilizar. Smelling. Voy a utilizar smell. Smell es oler. So, smelling a flower. Exactly. Smell. Smelling a flower. Se los escribí en el chat. Smelling a flower. Smelling a rose. Okay. So that is the one. Okay. Se escribe smelling, ¿no? No, smell. Se los acabo de escribir en el chat para que les quede guardadito. Now, guys, the question is, what are you doing? Creo que algunos ya están en el trabajo. What are your co-workers doing? ¿Qué están haciendo? Co-workers son compañeros de trabajo, right? So what are your co-workers doing? What is your family doing, right? What is your family doing? What are your friends doing? ¿Qué están haciendo sus amigos? So, for example, what are you doing right now? Well, estoy sentada. So, todo eso lo puedo escribir como ahorita. Entonces, I am, siempre va a ser I am. Y el siguiente verbo le voy a agregar ing. I am sitting. Estoy hablando. I am speaking. Estoy, ¿qué más? Estoy viendo las cámaras. I am checking the cameras. What are your, well, no tengo compañeros ahorita, entonces, what is your family doing? My sister está hablando con alguien. So, my sister is talking with somebody. My brother is working right now. And my nephew, I think he's eating or he's cooking, I don't know. My friends, one of my friends is not working. Maybe my friend is sleeping, okay? I think my friend is sleeping. So vamos a intentar adivinar qué están haciendo, right? Siempre recordemos, I am, o si es mi amigo, mi amiga, mi familiar, he is, o pueden decir el nombre, right? So he is, pero siempre ing. He is eating, sleeping, breathing. Ayúdense, chicos, right? Les voy a escribir las preguntitas por acá para que les queden guardadas. Ayúdense, si no sabemos cómo decir un verbo, una actividad, busquémosla rapidito o me llaman y yo pues por ahí los visito y la revisamos. So vamos a intentar describirlo, vamos a intentar hablar, ¿ok? Guys, los invito a que nos vayamos a los grupos. Tenemos un par de minutitos.
And speak English, right? Utilicémoslo para hablar, para practicar, ya que durante la semana probablemente no lo vayamos a hacer. Vámonos, guys. Let's go there. Let's go. Let's go, let's go. Tenemos 8 minutos. We got 8 minutes to practice and answer the question. Si les funciona escribirlo, escríbanlo, no hay ningún problema. Si hay, quieren intentar hacerlo sin escribirlo, también hagámoslo. Vámonos, guys, let's go. Okay. Si no han podido ingresar, Rolando, vamos a hacer lo mismo. En el cuadrito le damos a aceptar. Francisco, si estamos en el teléfono, le damos a aceptar a la invitación para que podamos entrar al grupo y poder practicar. En el teléfono le va a aparecer a la izquierda un cuadro que dice grupo reducido. Leo, lo mismo, same thing. Rolando, logra ver la invitación. Can you see the invitation? Marvin, lo mismo. No sé si logramos ver la invitación, chicos. Ahí está. Ahí está.
Where is playing my sister? Repeat. ¿Dónde están jugando mis hermanas? Where is playing my sister? ¿Cómo? What's playing my sister? Where is playing my sister? Yo creo que ya con esas oraciones, vos. Está mucho, vos. Ay. Hey, vos ya te dormiste, vos. No. Ah, bueno. Pero estoy escuchando, a los que pueden más. Hey, Carlos, ¿ya hiciste la de la 3-2, la conversación? No, todavía no. ¿Todavía no la has hecho? Yo en esa estoy. Pero, ¿de dónde es? ¿Dónde se dice is, not, is, are? Estamos ir poniendo. Are you? Solo nos queda esta semana, nos queda, con ponerlos al día.
No se las acepta. No, no me deja entrar. ¿Con cuál tiene? No sé, como las señales. Rosa. ¿Con qué tiene problemas? ¿Con el acceso a la plataforma o que el ejercicio se lo tome? No. Rosa. Señal. Es más con la plataforma. Creo que se me está acordando Francisco. Francisco no se escucha. Por ocupar las cosas de los poneos, perdón. Ahí sí. ¿Qué estamos? O a Carlos se le está cortando. O Carlos, ¿eh? Oh, pensé que era el suyo, es cierto, Carlos. Carlos, apague la camarita un momento. Probemos sin cámara, porque se nos... Perdón, se me quedó a medias. ¿Nos escucha, Carlos? Sí. Súper, ok, ya ahora sí. So, ¿con qué tiene, qué le está dando problemas, Carlos? ¿El acceso a la plataforma o el ejercicio en sí? No, a mí la señal prácticamente. ¿La señal? A veces no me deja entrar. Mal. Ah, ok. Pero lo está haciendo desde el teléfono, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. ¿En qué parte van? Yo tengo la sección 1 y 2 completa, ya va comenzando la 3. Oh, súper bien. Joselito, ¿en qué par va usted? Yo voy a empezar la 3. La 3, okay. Donde hay un diálogo. Ah, ok. Pero estamos bien entonces. We are good. Francisco, usted me dijo que estaba en la 2, ¿verdad? No, el módulo 1. En el 1, ok. Vaya. En la lección 1.9. Pero tiene tiempo, Francisco, así que démosle esa semana. Okay. So, tiene más tiempo, ajá. Puede trabajarlo y no. De hecho, no es tan largo. Si ustedes se sientan un ratito a completarlos, están bastante cortos. Qué raro está mi cámara. Están bastante cortos. La pueden completar en ¿qué? Media hora, you know, una hora. No es necesario que sea como mucho tiempo tampoco. It is not necessary. Okay. Guys, ¿ya respondieron las preguntas? Did you answer the questions? ¿Ya las tienen? ¿Ya tienen las 3? No, bueno, yo no sé, Joselito dijo que sí. Ok, la 1 y la 2 ya las tengo. La igual, solo me falta la 3. Ok, what is your family doing? De la plataforma. Ok. So les doy un momentito más para que termine con las preguntas. Las oraciones. Sí, las oraciones ya estuvo, ya las terminaron. Yes. Ok, permítanme. La frase es my guy está escuchando música. My wife is listening. Ajá, listen. To the music. To the music. Or the music. The music. The music. Mm-hmm. Listening the music. Or listening music. Está escuchando música. Yes, yeah, my wife. Listen. My wife is listening music. Hi guys, ¿cómo les está yendo? Ya casi termina. Are you almost done? Hoy vamos empezando. Oh, ok, no hay problema, no worries. I'm gonna be here. En caso necesiten some help, let me know. Yeah. Okay.
Pero qué es. I am eating atún with queso with tortillas. Only you. Enjoy it. Happy. Nice. Es que, no está, es que mi cámara está apagada. Yo creo que ella me la ha apagado, por eso no les muestro. Ah, no, no, no. Yo se las apagué durante el break. Y así no. Me la dejó siempre. No, es que no se la puede encender. Solo se la puedo apagar. Pero yo estoy intentando encenderla y ya no me permite. ¿Va a intentar ahora? Ah, hoy ya ve que usted sí lo hizo. Espérame, no, que voy a no, cambiar. Eso. No, pero no lo vemos. Creo que le pasa lo mismo que a mí. Que no, por la iluminación, ajá, que por la iluminación me aparece como el rostro raro, like this. Ajá, me aparecen como las marcas acá. Sorry, yo le apagué la camarita en el break para que ya se fueran tranquilamente, you know. Miren, pues, hoy sí va. Oh, provecho, enjoy it. Yeah, I can see that now. Es que me levanté a las 4:45 y vine ayer en la noche a hacer lo de la tarea, a terminar el módulo. Me agarró una gran hambre. Pero lo bueno es que ya quedó solvente de la plataforma, right? Ya no va a estar con ese peso, like you have to complete it. Okay, nice, nice. Ever, ¿cómo ve la plataforma, por cierto? Hello. Hello. ¿Cómo va en la plataforma? ¿Ya casi termina? Ya casi. Me faltan unas ahí, pero ya lo vamos a poner al día. ¿En cuál se ha quedado? ¿En qué unidad está todavía? En la 2, creo que estoy. ¿Cómo es en la 2, perdón? Vale. Sí, pues sí, por ahí, chale. Vale, para que en la semana, you know, logremos ponernos al día, right? Y el próximo sábado ya no nos llevemos nada. Quedemos solventes, right? That is very important. Sí, porque el próximo sábado terminamos. Entonces, si no, ahí lo vamos a estar molestando. ¡Ever la tarea! ¡Ever la tarea! So, ya le voy a dar tiempo también para que avancemos a little bit. No worries. Okay. Ahí sí lo podemos. No le podemos dar la respuesta. No le podemos dar la respuesta, pero si es algún tipo de como, perdón, que no se le acepte por formato, claro, acá le ayudamos. So we will help you. Mm-hmm. Yeah, no worries. Okay. Guys, les doy. Dígame. Yo tengo problemas con la cámara. Vale, permítame, entonces quizás. Ah, es que yo le ayudé a apagarla, quizás por eso. Ah, vale, she's bad. She is bad. No. Iniciar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que él no podía pagarle y le dije que se le iba a ayudar, ¿eh? pero no sabía que no les dejaba iniciarla. I didn't know. Mm-mm. Eso sí es nuevo para mí, because normally... Si usted tiene la directriz principal, no podemos hacer nosotros nada. No, pero... De hecho, yo sí tengo activado que ustedes la pueden encender, apagar, como el audio, you know. Pero no sabía que no se podía. Yes. Acá me aparece la cámara, ¿no? Mi video. Sí, o más adelante. Ahorita, permítame. Vale, le doy ahí. Dale Start Video. Le acabo de enviar la invitación para activarla. ¿Iniciar video? Sí, iniciar video. Yeah. Ahí está, ahora sí. Vaya, ahí estamos. Sorry about that. Sí, I didn't know. Sí, necesitamos unos tamalitos. Interesting. Tamalitos. No trabaja la señora ahora. Oh. Do they sell tamales in your house or near your house? No, es una vecina. Ah, your neighbor. Mr. Rolando, I'm buying tamales. So are the tamales good? Yes. Ah, okay, nice. Where do you live, Rolando? To buy tamales. No. Where do you live? ¿En qué área vive? Ahora, ¿in what area do you live? En Perulapilla. Oh my God, ¿dónde está eso? ¿La Paz? Is that in La Paz? San Martín. Cuscatlán. San Martín. Cuscatlán. Oh, yeah. Okay. Wow. San Martín. Está lejos. Sí, it's kind of far away. Después de Ilopango. Ajá.
I mean, San Martín is close to San Vicente in all that part. Que vive un poco lejos, Rolando. Sí, ha retirado a 45 o una hora de acá para el trabajo. Pero en carro, like in car. Yes. Sí, porque en bus no llega in that time. No, hora, hora y media. Yeah, so it's far away. Okay, okay, okay. No, so it's too far away to go for the tamales. Demasiado lejos para el viaje. Sí. You know, normally I like traveling, so me gusta mucho conocer lugares nuevos, but I wouldn't go for the tamales. That is too far Suchitlán. Away. Suchitlán es. Suchitoto, the lake. Ajá. Uh-huh. Es turicentro. Por ahí vive. No, media hora de aquí de camino. Okay. El desvío está en la entrada, right? So the turn is like, está como antes de entrar al pueblo, right? Before Suchi. Yes. Okay. Es que sí ha ido. I know the place, pero nunca he ido a Perú la Pía, so... Pero he escuchado, I have heard. Well, Rolando, I heard that Perú la Pía is dangerous. Yes. Yes, Perú la Pía is dangerous. Rolando, not for you. Dangerous. I heard that Perú la Pía is, se lo voy a escribir, dangerous. Es peligroso. No, para nada. Yo tengo mucho tiempo de trabajar en los buses, en varias rutas, y gracias a Dios, no. Acá donde yo vivo, nada, nada. Thank God. ¿Por qué lo conocen? Thank God. No, I mean, pero qué bueno que, you know, so you're good. No, aquí uno camina a las 2, a las 3 de la madrugada y no ve nada en la calle. Oh, okay. Okay. That's nice. Bueno, ya están todos dormidos. You're so bad. Okay. So, guys, what are your neighbors doing right now? What are they doing? What are your neighbors doing? Hi, Marvin. Thank you for joining. Se perdió Marvin. Yo a Marvin no lo he logrado escuchar. Let me see if I can ask him to for the audio. Okay. So guys, okay. What are your neighbors doing? Hi, Marvin. Sí le veo el audio activado, but Marvin, no lo escuchamos. We cannot listen to you. He's not answered. No sé si es cuestión de audio. Network low. Low. Barbie? Hi. Hello. It's you. Ahí está. Hi. Morning. A lo lejos, pero está. Marvin, no se escucha. Network low. No sé qué pasa. Hola, hola. Hola, yo sí lo escucho. Yes, ahora sí, ya lo escuchamos. Yes. No le habíamos podido escuchar. How are you, Marvin? Good. Nice. Good, thank you. Great to hear that. So, Marvin, are you in your house or are you at work? Where are you? Work. You're at work. Okay. So, Marvin, perfect. Tell us. Cuéntenos, Marvin. ¿Qué están haciendo sus compañeros ahorita? What are your co-workers doing right now? My Talking. They are talking. Yeah, talking. Okay. So, they are talking. ¿Qué más están haciendo? What are they doing?
Are they eating? Are they walking? Are they working? So what are they doing? Sure. Are you in the company right now? ¿Ya está en el trabajo? Are you in the company right now? No, ah, yes, sí, yes, el trabajo. Yes. Okay. At the bus. And the bus. Ah, like, no, creo que dijo que ya estaba. I think he said he was in the company. Yes. Okay, okay, okay. Yes, I listened. Yes. The bus. Okay. The bus. Okay, but nice, Marvin, I'm glad. Ahora sí, ya lo escuchamos super good. Ever, what are your neighbors? Ever, are you driving? I don't understand. Are you driving? No. Marvin, not in your case. Joselito. Joselito is driving. Llegando. Va con Joselito. Yeah, yes, Joselito. Ah. Oh, okay. Okay. So Joselito and Marvin are together. Okay, cool. So Ever, are you in the company? Yes, yes, yes. Okay, so okay, Marvin and Joselito are in the company. Ever and you? No, y me vine aquí porque si no vengo muy tarde por el tráfico. Pero no se duerme, Joselito. Francisco. Ever, are you in the because veo que está en el carro, Ever. I see you're in the car. Ayuda. Ever. Ever. No, no lo logro escuchar a Ever. Are you driving? Tengo el trabajo aparte de la empresa. Está manejando. Are you driving? Por aquí trabajo. Yes. Driving the car. No tengo oficina. Tengo. Se me hace carnitas. Se había dormido. Dije que So Ever is in the company. Okay, okay. Rolando. So Rolando ahora no trabaja. You are not working today. Yes. Yes, I work. No. Enter 5 p.m. Yes. Oh, yes. So today you work at 5 p.m. Okay. Oh, yes, 5 p.m. So Leo, you too. Okay. I am working in a machine, en la barredora. You are working with the machine. Ah, okay. Yes. Okay. 5 p.m. So from 5, desde las 5, from 5 to, ¿hasta qué horas? From 5 to 9, 4, 5 hours. So, pero ¿a qué horas entra? ¿Qué horas termina? A la una. Enter 5 p.m. Enter 5. Finish. From 5 to. Exile. 11 p.m. Okay. So that would be from 5 to 11. So ahora van a trabajar de las 5 hasta las 11. From 5 to 11. Yes. Oh, okay. So in the rest, Ever, what time are you working? What about you, Ever? Hola, ¿A qué horas va a trabajar? What time are you working? Ay, en español le voy a tener que decir. Dígalo, no se preocupe, aquí le ayudamos. So we will help you. No problem. It's okay. Aquí le ayudan. Dele, Chele, por ahí. A las 2, dice, a las 2. 2:30 hasta las 10:15. Hasta las 10. Ok, guys, ¿cómo digo? Desde las 2 hasta las 10. Se los acabo de escribir en el chat. Ah, era from 5 to 11. From 2 to? From 2:30. De las 2:30. From 2:30. Ah, from 2:30. 2:30. Ajá, ¿hasta qué horas? 2. From 2:30. To 10 p.m. Okay, there we go. So podemos utilizar from y to, desde hasta, from 2:30 to 10 p.m. or to 10:30. Okay, so Marvin and Joselito, do you have the same schedule? ¿Tienen el mismo horario? Do you have the same schedule? ¿O trabajan más temprano? No, yo termino más temprano. Entran a las 12, creo que alguien mencionó a las 12, right? 12:30, algo así.
So 12:30. Oh, okay. Tremendo, okay. Joselito. Okay, good, good, good. Thank you. Okay, guys, regresemos. Let's go back, Jessica. All right, guys, so thank you so much for coming back. Okay, so nos estaban contando, right, qué es lo que están haciendo, like, su familia, los compañeros de trabajo. For example, I didn't know que Marvin ya está con Joselito, so they are, what are you doing, guys? So, Joselito, Marvin, what are you doing? ¿Dónde? ¿Qué están haciendo? What are you doing? Ajá, ¿qué están haciendo? What are you doing? Estudiando. Okay, so studying. You are studying. Okay, okay, sounds nice. Okay. Now, what about your coworkers? ¿Y los compañeros de ustedes? Your coworkers, what are they doing? ¿O solo ustedes una pregunta? Yes, Francisco, tell us. Sí, dice que, bueno, ahorita me acabo de meter al módulo del módulo 1. Y yo supuestamente iba en la lección 1.9 y ahorita que me estoy metiendo al módulo, me tengo que empezar desde un principio. Really? Objetivos de la lección. No. De hecho, ahorita vamos a revisar eso para ver si alguien tiene como alguna dificultad. Deme un momentito. Ahorita lo vemos y también vamos a ver si tienen... Creo que algunos tenían problemas con el formato, entonces revisemos eso. Y tal vez podemos avanzar un poco, ya le muestro. Siempre le va a aparecer Francisco desde el inicio, pero no significa que usted tenga que iniciar, ¿verdad? Sino que solamente busca dónde usted está, ve los ejercicios que le hacen falta y de ahí parte. Por ejemplo, acá en déjeme ver. A mí no me aparece, pero a ustedes acá al inicio les va a aparecer algo que dice progreso. Entonces, cuando usted le dan clic en progreso, usted, aquí está. No lo había visto. A ustedes les va a aparecer progreso. Entonces, a ustedes les va a aparecer esto acá y pueden ver como en qué ejercicio se han quedado. Si están en la unidad 1 todavía, si ya están en la 2, en la 3. Ustedes pueden ver la nota de su examen, la nota del examen final, etc. Por ejemplo, Francisco menciona que se ha quedado en section 1.9. Si usted se fija, a mí me va a aparecer todo. Y a ustedes también les va a aparecer todo. Pero no significa que debe de iniciar. Solamente vaya al ejercicio y revise que ya esté completo, right? Está tardando un poquito mi inter, pero let's check it out. Guys, mientras tanto, si gustan, entremos a la plataforma. Recordarles, intenten una vez solamente. Si les da error, porfa, sean muy cuidadosos con la contraseña, porque si no se la va a bloquear. So, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? So, revisamos esta parte de acá. Francisco está en la 1.9, le aparece el lesson objective, le aparece el video. Entonces, Francisco, váyase de una sola vez acá. Váyase al 1.10. No, digamos, aquí usted está aquí, ¿va? ¿Logran ver esto? Can you see this? Este igual aquí, mira. Guys, sé si logran ver esta parte de acá, si no me indican, right? Les quiero mostrar algo de la sección número 3, que es la que hemos trabajado ahora, con adjetivos y un poquito con jobs, con clothes. En esta parte de acá,
tenemos algo que se llama midterm. Midterm es como un examencito, pero está bien fácil. Tenemos que completar el midterm y en la sección número 5 dice final exam. Debemos de completar ambos. So, vamos al ejercicio 3 todos. Entren a su plataforma, please. Al mismo tiempo que vayamos acá haciéndolos, entren a la plataforma y vamos a ir revisando algunas cosas de la plataforma. Si ya avanzaron, pues solamente confirmamos, right? Si no, vamos rapidito a revisar. Vamos a la plataforma. Los ejercicios que ustedes deben de completar son solamente los de lápiz. Es decir, 3.4, 3.11. Si se fijan, eso es todo, right? Son bien poquitos. Vamos al 3.4, please. Porque creo que acá es donde teníamos algunos problemas con la respuesta. ¿Logran todos ver la 3.4? Can everybody see this? Yes. ¿Me regalan confirmación si todos pueden ver el ejercicio? Rolando puede entrar a su plataforma. Marvin puede entrar. Ever, creo que Ever ya está. 3.4. 3.4. No, lead, he check. Sí. No, lead, he check. Yes, exacto. Vamos al knowledge check. Ever, si tiene un par de minutitos y quiere revisar con nosotros los ejercicios, nice, porque creo que ya está trabajando, so, me ustedes nos dicen. Marvin creo que está con Joselito, right? So me confirman, guys. Okay. So, en esa parte dice, complete the conversations with the correct answer. Y la semana anterior revisamos las respuestas cortas. Yes, I am. No, I am not. Yes, it is. No, it is not. Por ejemplo, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? La pregunta es, are you? Are you and Maiko from Japan? Yes, we. Y acá vamos a escribir. Ajá, vamos a escribir una respuesta cortita solamente. Guys, les voy a dar unos momentitos para que la completemos. Si alguien tiene problemas, me avisan porque por el apóstrofe puede que tengamos dificultades. Aquí es Miss. Entonces, completémosla, guys. Let's complete it. Les voy a dar 2, 3 minutos. Me regalan confirmación cuando terminen. Yes, is. Is. I not. Yes, este. Aiba. Sería ahí. I know. Wrong photo. I am. Yes, I am. Yes, I am. I. Yes, I. Yes, down. Yes. I. Conversación 2. ¿Es Laura de Estados Unidos? Yes. Pero yo no lo tengo aquí. ¿Y qué sería? Das va. No, das no. Is from. ¿Es Laura de Estado? ¿Es Laura de los Estados Unidos? Ahora no, no sé. ¿Dónde está la que está mala de debajo? Are,
Arnold es Arnold. Is. Ella es de. Ella es de. Es Romba. No. Oh, chicos, ¿cómo vamos? Ya casi terminamos. ¿Alguien tuvo alguna dificultad with the ella exercise? Es de, pero los parientes son de Italia. ¿Lo pudieron completar? Aquí es Chiva. Rolando, perdón, no lograba escucharlos. So, Rolando, ¿todo bien? ¿Lo pudo completar? No, aquí no le he hallado todavía. Ok, no yet. Está en el teléfono, ¿verdad? Sí. Ok, pero si logra, ¿tiene acceso? Desde el teléfono, puede entrar. A las preguntas. Sí. Ah, ok, bye. Sí, solamente vamos a ir escribiendo, ya sea is, or are, right, or am. Uh-huh. Y cuando terminemos, recordemos siempre darle clic aquí abajo donde dice enviar. Are, is, am. No es I am. ¿Y eso es del módulo 1 o el módulo 2? No, esto es módulo 1. Estamos en el, perdón, ya les di la respuesta. Estamos en el ejercicio 3.4. Ya se cambió el nombre. ¿Quién, yo? Sí, ya se cambió Ernesto. Sí, como mi segundo nombre, Ernesto, ¿eh? Ah, ok. Sí. Ernesto. Vamos con el 3.4. Vale, le voy a dar un par de minutitos más para que logremos terminar. Creo que también escuché aquí que Joselito y Marvin estaban trabajando. Aquí es all you from Tokyo. Es Arda. Es Arda. No me equivoco. Are you from? Oh, tú eres de Tokyo. Oh. Am. Aquí es am. Sieva. Que no lo hay como para meter ahí todas las preguntas. Sí, pero no, es que no me tiene la pantalla. Sí. ¿Qué es lo que no logra ver, Rolando? La que había puesto. Sí, a la. Sí, como dice, is. Sí, porque donde es. She's from. Por ejemplo, hagamos la primera juntos, right? Para que veamos cómo funciona. Para que, probablemente por ahí está la situación. Por ejemplo, la primera dice Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Guys, que tiene como respuesta acá, what is your answer? Yes, we.
Kelvin. Kelvin, el doctor, ¿cómo lo pusiste? Alguien nos dijo por acá. Ah, entonces, si se fija, vamos a darle clic en enviar. No es necesario que lo hagan una a una, right? Pero sí lo pueden hacer cuando ya termine. Si se fija, eso es todo. Lo único que vamos a hacer es identificar cuál es la forma del verbo be que tengo que poner. Y eso es todo. Le va a aparecer si está correcta o si está incorrecta. Number two says, oh, you from Tokyo. Pero esa es pregunta. ¿Qué le falta aquí? What is missing? What? Is, are. Ok, las tres formas del verbo to be. O puede ser negativa. Puede ser también. Se la voy a escribir aquí. Recordemos que tenemos. I am. You are. She is. He is. They are. Y también tenemos iris. Entonces tenemos que ver qué es lo que hace falta. Falta is, falta are, o si es negativo, right? Si es la forma negativa o una respuesta negativa corta, puedo decir, por ejemplo, si la pregunta es, are you from El Salvador? So, yes, coma, yes I am. Y si fuera negativa de yo no soy salvadoreño, no, I am not. Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué elemento falta? Y Laura, ¿sí? Ahí está. No, she is. Confirma cuando ya terminen el ejercicio. Si necesitan ayuda también, díganos si los telas. Not from or they are original. They are. They are. They are plural. Ahora Laura is. No. It is one. Italia no es, is aquí ve English from London. London. Aquí, ¿cómo lo voy a escribir? Chief from London. ¿Cómo voy a escribir aquí? Is. Are. Are. Are, porque yo. ¿Para escribir? I am. Let me share this again. Tal vez les puede ayudar un poquito, right? Viendo esta parte también. Viendo las conjugaciones here. I am. I am. From Brazil. They are. No, está. Sí, para escribir, ¿no? All right. You, Brazil, tú. All right. No, I'm not. I am from Perú. Perfecto. Le van a chocar. Me van a arruinar el brazo. ¿Qué van a comprar? ¡Ay, las tortillas! Alcanzan acá arriba.
22 de 21, 34. ¿Qué hizo? Entonces ahí, ¿no? Solo esa salió mala. Entonces, ahí, no. ¿Preciso cómo vamos? Aquí está, ve. We are. Rolando sí pudo ingresar. No, es que escribirlo no podía, por eso lo hice hacia aparte. Lo que sucede, yo creo que está viendo mi pantalla. Desde su teléfono, ¿usted está completando los ejercicios de la computadora o desde su teléfono? Teléfono, aquí está donde tengo que poner la respuesta y la pregunta, pero para escribirlo no puedo. Lo que pasa es que yo le estoy compartiendo mi pantalla, entonces no sé si está viendo, déjenme ver, probemos, hagamos algo. ¿Está viendo mi pantalla o está desde su plataforma? De la pantalla. Ok, ingresa a su plataforma. Entonces me regreso. Deja que el audio abierto, deje el audio abierto, deje la cámara abierta. Y salga, ¿verdad? Como salga de acá y váyase de una sola vez a Google y a su plataforma. Okay. Creo que eso fue lo que pasó. Estaba viendo mi plataforma, mi pantalla. Sí, sí. Entra a su plataforma como lo ha hecho esos días. So, enter, váyase al ejercicio 3.4. Y me regala confirmación si puede entrar, si lo puede ver. Ever, ¿cómo vamos? ¿Logró entrar, Ever? ¿Tiene acceso? Sí tengo acceso, pero no sé por qué no veo la parte donde me quedé. O sea, ya hice unas partes de las tareas, pero me meto en la que me falta. Le tiro otro cuadro. En curso. Ever, tiene, ahorita puede entrar a su plataforma. No están los lápices. Vaya, hágame un favor. Váyase a Zoom. ¿Dónde? Váyase a Zoom. Sí, ya la hizo. Controles de Zoom, donde usted enciende y apaga su audio. Váyase ahí. ¿Me puede compartir pantalla? Cuatro, ¿viste? ¿Cómo la vuelta? Sí. Usted se va a Zoom normal, ¿verdad? ¿Sí? Se va a los controles donde está la cámara, el audio, todo eso. ¿Lo logra ver? Permítame. ¿Cómo dice? ¿Configuración de la reunión? No. No. En el control, tiene que ser el control. Perdón. Si usted, por ejemplo, cuando usted le quiere bajar brillo y subir brillo al teléfono, está como desliza desde arriba hacia abajo. Ahí tiene que decir zoom. Pero ya aquí. Buenas tardes. Yo me vengo aquí. 3.4. Ah, no, pero ya después yo me paso a la otra aquí. Ya me tira a la 3.7. Ajá, donde desciende, apague el audio, la camarita. Todo. Y si no me comparte pantalla después, no se preocupe. Vale, chicos. So, la forma más fácil de ver su progreso o donde ustedes se quedaron es acá, miren. Se van a curso, como nos decía Ernesto, Francisco, no sé cómo le gusta que le llamen.
Francisco. Como lo dice Francisco, ustedes se van a curso, guys. Y acá el curso, mi recomendación solamente es: vayan y revisen despacito cuáles ejercicios ya les aparece completado. Para que le pague la pregunta. Entonces, entro acá. Ahí estoy ahorita. Solamente váyanse donde están los lápices, right? Entran y si ustedes ven que dice 0 de 25, no está completo. Entonces lo completan. Revisan el otro. Y dice 0 de 25. 0 significa que no está completo. Les va a aparecer cuando está completado 25 de 25 o 20 de 25. Esto les indica si ya está o no está. Y si no, la otra forma es ver acá, ver en progreso y ver cuál es el ejercicio que no me marca, right? Entonces acá me dice que yo tengo el 4%. Le doy clic y me va a mandar. O lo ven acá abajo. Por ejemplo, miren acá. Sección 1, nice to meet you. Y dice 0 de 25, 0. Ah, no he completado ningún ejercicio de estos. Entonces voy y los completo. O el ejercicio, la unidad 2. Ay, no lo he completado. Entonces voy y completo los que me hacen falta. All right. Esa es la forma más fácil. Chicos, okay. Espero que haya funcionado a little bit that part. Necesito que me ayuden, please, completándolo para esta semana, al menos hasta la unidad 4. Debe ser posible que la terminemos todas. Así el sábado solo venimos, practicamos y ya nos quedamos solventes, alright. Gracias a todos por su participación. Thank you guys so much. Por el tiempo ya los dejo ir. Les agradezco por haber estado acá, aguantarnos, you know. Okay, las 4 horas. Thank you for that. Muy buena participación, guys. Amazing participation. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier cosita, mándenme captura y lo revisamos. Bye, guys. Bye. Tengan mucho cuidado en su trabajo. Vamos a estar pendientes de los tamales. Estamos pendientes de los tamales. Okay. Bye, bye, Rolando. See you guys. Bye. Bye. Thank you. Uy, que inicié. Bye bye. See you.